Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Gracias por estar ahí, gente libre. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de información confidencial. Estamos aquí una hora con todos y una segunda con Multicanal Radio. Gracias por ser fieles, por acompañarnos en esta aventura desde hace casi 2 años que vamos a cumplir en mayo. Esto empezó en iVoox, luego Spotify, Spreaker, Amazon Prime, y se ha hecho grande en el canal de YouTube, que es una de las formas de sufragarnos principales que tenemos. Eso y nuestros patrocinadores. Sigan suscribiéndose a ese canal de YouTube, que es la manera de ayudarnos, de conseguir formar parte de este equipo. Aquí nos interesa la información veraz y confidencial. Intentamos meter la pata poco y cuando lo hacemos pedir perdón, que es algo que muchos periodistas deberíamos hacer. Les he de anunciar algo y a la vez informarles de un hecho que me parece grave, y es que hay gente que sigue pensando que la libertad de expresión pasa por las siglas de su partido, ¿no? Lo que les he de anunciar es que el próximo lunes 22 de abril me voy con Javier Cárdenas a Calahorra a realizar un programa cara al público, un programa de Javier, de Soñadores, en el que yo colaboro, en el Centro Cultural Caja Rioja, que es la calle General Gallarza 20, 6 de la tarde. Es un lunes a las 6, sí, no es fácil, pero es el único día que podía el Centro Cultural. Lunes 22, 6 de la tarde, Calahorra, amigos de La Rioja, os espero con Javier Cárdenas, con Cantón, con parte del equipo. Hasta ahí la buena noticia, entrada gratuita, ¿eh? ¿Quién paga los desplazamientos, hoteles y el lío? El Ayuntamiento de Calahorra, que por cierto es ahora del PP y antes era del PSOE. ¿Y quién es la exalcaldesa de Calahorra, la que no ganó las elecciones? Pues se llama Elisa Garrido. Y Elisa Garrido, desde que ha sabido que un servidor y Cárdenas y su equipo estábamos ahí, ha empezado a poner tweets. Los van a ver y se los leo. Elisa Garrido, no es un programa de radio, no, es un podcast, un pago de favores debidos para financiar a OK Diario. Otro mensaje de Elisa Garrido: la estrategia del PP, pagar con dinero público las fábricas de bulos de la derecha. Otro mensaje de Elisa Garrido: más de 15.000 euros, que no es eso, de dinero público para el podcast de Cárdenas y OK Diario, un contrato menor del Ayuntamiento de Calahorra, directo a alimentar a la fachosfera. Elisa Garrido, además de haber sido alcaldesa de Calahorra, es diputada en el Congreso del PSOE. Es decir, Elisa Garrido gobierna con Bildu, ha votado a favor de la amnistía, ha votado a acabar con la sedición del procés catalán. Elisa Garrido ha votado rebajar la malversación de fondos públicos. Es decir, la sánchezfera es Elisa Garrido. Y se atreve a señalar a periodistas porque no son de su cuerda. Si fuese broncano, ¿qué dirías, Elisa Garrido? ¿Que 28 millones? No, aplaudirías con las orejas. Si fuese Wyoming... Es más, estuvo Jaime Cantizano, porque esto se hace para promocionar la Feria de la Verdura, no es casual. Estuvo Jaime Cantizano hace unos días. ¿Algún problema, Elisa Garrido? Ni un tuit. Es porque Jaime está en las mañanas de la 1 y contratan en su programa a Pablo Iglesias de colaborador. ¿Dónde está el riesgo, el peligro? Estamos muy hartos en la prensa libre de este tipo de actitudes bolivarianas, fascistas, que significan callar a la prensa que no piensa como tú. Estamos muy cansados porque ya nos han hecho de todo. ¿Ya qué más nos pueden hacer? Miren, ni Javier ni yo tenemos un programa en Telemadrid ni en Canal Sur. No nos han colocado, como sí a otros, en los medios afines al PP. ¿Saben por qué? Porque no nos casamos con nadie.
Y porque para el PP somos tan sospechosos como para el PSOE. Y cuando gobierne Feijóo, que gobernará, estaremos fiscalizando a Feijóo como hacemos hoy con Sánchez. Rufián se atrevió a decir esto en el Congreso ayer. Todo el mundo sabe que si fuera por ustedes, el telediario lo presentaría a Cárdenas y Balomotos, así que no voy a entrar en más detalles. Señor, todo el mundo sabe que si fuera por ustedes, se refiere a Feijóo y le mira a Feijóo, el telediario lo presentaría Cárdenas y Pablo Motos. Miren, Rufián es de Esquerra Republicana, ¿verdad? El portavoz en el Congreso. Su jefe, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, acaba de contratar urgentemente, por la vía de urgencia, a un mes de las elecciones, 3,5 millones de euros para publicidad institucional, o sea, propaganda en medios catalanes. ¿Qué hay mejor que comprar a los medios un mes antes del día electoral? Para periódicos de papel que no lee nadie, 826.000 euros. Eso sí que es un favor. Para radios, 620.000. Para internet, 800.000, que eso en internet es una burrada, porque en internet la publicidad es muy, muy barata. Y para cines, autobuses y tranvías, 260.000. 3,5 millones el partido de Rufián en propaganda para comprar medios de comunicación, a ver si consiguen ganar a Puigdemont. Esta es la España que tenemos, donde te señalan para intentar anularte, para matarte civilmente. Eso sí, utilizan el dinero que tú pagas en impuestos para favorecer a los suyos, a los afines. Quieren una prensa borrega, domesticada, atada con una cadena de hierro a la pared y que no ladre. Lo siento, pero aquí no, somos libres. Ladramos y cabalgamos. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Fue un amigo, J. Montero, seguidor de este espacio, quien nos dio datos del belga detenido en Madrid, en Méndez Álvaro, en las últimas horas. Con fusil de asalto, con un montón de cargadores. Bueno, primero que nos dé la información Serafín Giraldo. ¿Estamos ante un delincuente común o ante un yihadista con posibilidad de atentar? Esa es la duda. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Adelante. Muy buenas, Albert. Hemos amanecido ayer con la detención de un belga de origen magrebí de 25 años con antecedentes por delitos muy graves en la estación Méndez Álvaro de Madrid. En un control de la brigada móvil, en un control rutinario, sospecharon de sus antecedentes, registraron el equipaje y encontraron ni más ni menos que un fusil de asalto, un G3, tres cargadores, una pistola de 9 milímetros Parabellum y tres chalecos antibala. Ya empieza a sonar, ya empieza a verse en titulares, pasaron horas, los periodistas tuvieron conocimiento, investigaron la palabra mocromafia. ¿Qué es la mocromafia? La mocromafia es precisamente organizaciones criminales de origen magrebí, de origen del Magreb, del norte de África, asentadas en los Países Bajos, que se dedican al tráfico de cocaína, al tráfico de hachís. Es muy violenta y además han atacado incluso estructuras de poder. Hay que recordar la amenaza a la familia real holandesa. Reitero que se dedican al tráfico de drogas y al blanqueo. Han intentado asentarse aquí en España, sobre todo en la zona de Costa del Sol, y en Cataluña no parece ser que hayan tenido mucho éxito, pero sí que es verdad que han participado en diversos delitos en esa zona. ¿Quién es este individuo? ¿Qué perfil tiene? 25 años, reitero, nacional belga. Posiblemente, dado cómo viajaba, viaja con su documentación, viaja en transporte público, posiblemente pertenezca a esta organización delincuencial de carácter piramidal en un escalón muy bajo, un sicario. Hay que tener en cuenta que venía de esa zona, venía de Málaga, venía de Mallorca. Hay que investigar, por tanto, si hay alguna acción delictiva que hayan realizado esas armas. Esto es relativamente, digo, sencillo, porque hay que perfilar, hay que estudiar esas armas.
La delincuencia organizada tiene carácter internacional y no deja de ser preocupante que un individuo perteneciente a este tipo de organización criminal, a la mocromafia, esté o viaje por España. Estás escuchando Castillón Confidencial. Radio Teléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radio Teléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Señores, con lo que se va a pagar a Broncano en Televisión Española, se podrían pagar y comprar 10 lanchas rápidas a la Guardia Civil en Cádiz. Se podría casi pagar los 38 millones que piden para combatir la ELA, y llevan 4 años los enfermos de ELA luchando y el gobierno no da. Se podría financiar medicamentos contra el cáncer que no se financian porque dicen que son caros. Con los 28 millones de Broncano se podrían hacer muchas cosas. Ya les hemos contado aquí el porqué. No es solo hacer la competencia, es muy difícil que gane al hormiguero Broncano. Ahora mismo en Movistar está en el 0,1% de share, no tiene más de 8 o 10 mil telespectadores, no es competencia. Pero sí, Moncloa quería una voz que le diera la razón. Es decir, por la mañana ya tiene a Silvia Inchaurrondo. Y por la noche en prime time no tenía a nadie que siguiera sus consignas, que fuera obediente, aunque lo tiña de humor. Hombre, tiene a Wyoming, ¿verdad? Pero no en cadena pública. Y ahí está Broncano, ahí entra Broncano, para eso está Broncano, de ahí que se haya forzado la máquina, que se haya cometido hasta ilegalidades varias para meter los 28 millones como fuesen, pidiendo el aval de la abogacía del Estado, que da una pena verla, siendo la abogacía de Ferraz y ya no del Estado, haciendo un aval diciendo no, el voto de la nueva administradora, vale, esto valida ya que es otra falsedad, porque la abogacía ha de entrar cuando hay empate, y aquí no había empate. Pero bueno, ¿para qué les voy a contar cómo se retuerce la ley cuando el amado líder desde Moncloa decide algo y hay que hacerlo? Hay alguien que ha hecho mucha televisión, yo he tenido el gusto de trabajar con él y sigue estando en Distrito TV ahora todos los domingos por la noche, que es cuando yo no me lo pierdo, con España Vueltas. Amigo Luis Losada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Encantado. Encantado yo. Lo que haríamos tú y yo con 28 millones. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Imagínate, es un despropósito, porque es que dicen, bueno, es que Pablo Motos también gana mucho dinero, pues lo gana en el mercado, no en el presupuesto público. Es que claro, ese es un dinero que sale del esfuerzo fiscal de los españoles. Pablo Motos lo gana de los anunciantes, pues me parece muy bien. Y es un escándalo brutal, porque no es que gane mucho dinero, es que gana mucho dinero porque se ha forzado la máquina por parte de Radio Televisión Española, porque consideran que tienen un enemigo en términos de opinión pública que se llama Pablo Motos. Eso es lo lamentable. Y para construir propaganda lo hacen con nuestro dinero. Y eso es absolutamente inaceptable. Escuchamos a Ayuso, que ha hablado de Broncano. ¿Qué pensarán los profesionales de Radio Televisión Española que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso y que además sobre todo lo que intenta es contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas, porque lo han hecho con este contrato, pero lo hacen con otros muchos. Hay unos tejemanejes de productoras, de enchufes y de contactos a espaldas de todos los ciudadanos en Radio Televisión Española que deberían darse a conocer, pero a lo mejor para eso habría que tener alguna relación sentimental con alguien del entorno para que pareciera que es interesante para algunos medios.
Es como ataca con lo de la relación sentimental. Miren, Televisión Española tiene ahora mismo 7.000 empleados, 7.000, y nos cuesta 14.000 euros por hora, o sea, en total al año 1.200 millones de euros. Es un pozo sin fondo, traga todo lo que le den. Y así todo, no ha llegado en 2023 al 10% de audiencia. Yo me pongo en el lugar de Broncano, con la ideología que tengas. Yo no acepto ese contrato, por ética. Yo me aparto, yo sigo en Movistar, que no estoy mal y que funciona como alternativa. No entiendo por qué Broncano no habla, no opinas, deja hacer. Están diciendo, vas a ser el monigote de Sánchez y se deja Losada. ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, si él quiere ser, si él está dispuesto a ser el monigote de Sánchez y acepta por dinero, me parece fatal. Si le ofrecen dinero, es diferente, porque él no tiene la culpa de que le ofrezcan dinero. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir. Me parece que Broncano no es el responsable. El responsable es quien le está ofreciendo para un objetivo concreto, con el dinero de todos los españoles. Eso es lo que me parece lamentable. Pero fíjate, has dado unas cifras que son muy preocupantes, porque es que 7.000 empleados, tiene muchísimos más empleados que el conjunto de todas las televisiones de España. Sí, señor. Eso es alucinante, ¿no? Y con un presupuesto de 1.000 millones de euros, de más de 1.000 millones de euros. 1.200. Sí, sí, que es absolutamente injustificable en términos de servicio público, etcétera. Y luego con una manipulación tan burda, tan chusca, tan barrio bajera, que realmente causa hasta pudor. Entonces, hombre, el modelo de la BBC, que cuesta dinero, sí, cuesta dinero, pero hombre, hay una televisión pública de servicio público. Aquí no hay un servicio público, aquí hay una propaganda de la mala. Y encima, extraordinariamente cara. Es que es el círculo perfecto de la perversión. Es dinero público para la propaganda de partido. Y eso es absolutamente inaceptable. Y yo creo que ya es hora de empezar a ponerle patas a esta realidad, porque aquí hemos ido encadenando problema sobre problema, problema sobre problema, deuda sobre deuda, pero ya es hora de decir, oye, ¿necesitamos realmente 7.000 empleados? ¿Necesitamos una televisión pública? Probablemente sí. ¿Necesitamos una televisión de propaganda del gobierno? Obviamente no. Y yo creo que los mecanismos de control están fallando y el descontrol del presupuesto es absolutamente inaceptable, porque al final lo terminamos pagando los españoles, obviamente. Es tremendo, ¿eh? Pero además no les importa la opinión pública lo que diga, no hay controles del resto para poder contrarrestar, no vemos que se lleve este caso Broncano, es para llevar a los tribunales, a lo penal y a lo administrativo. Bueno, que yo sepa, nadie ha demandado nada. Que esa es la otra parte de la historia. ¿Por qué la oposición no hace una oposición más contundente? No lo comprendo. Sobre todo cuando además dentro del ente hay un debate interno espectacular que ha provocado que hubo falta de quórum, que se forzara el nombramiento de una presidenta que no tenía las cualidades necesarias, etcétera, etcétera. O sea que esa tensión ya existe. ¿Por qué desde la oposición no se ha aprovechado esa tensión? Para mí también es una incógnita, porque que la oposición acepte, aunque sea regañadientes, que la televisión pública es la empleada del gobierno y no del Estado para servicio público, me parece absolutamente incomprensible. María Ángeles López de Celis ha visto mucho en Moncloa. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, escuchándoos y reflexionando, porque bueno, el tema Broncano pues es un caso más, un paso más hacia esta carrera imparable que llamamos de manipulación, ¿no? Manipulación informativa. Claro que he visto muchas cosas. Primero, para empezar, cuando habláis de 7.000 empleados en la televisión pública, sí. Yo he visto en Moncloa 600 asesores para un presidente. Es decir, es lo mismo. Hablamos de exactamente la misma situación. ¿Y sí, por qué? Sí. Pues yo os voy a decir por qué. Porque cada vez que un presidente se va y viene otro nuevo y hay un cambio de gobierno, hay algunos que se van, pero otros se quedan. Y vienen otra oleada. Y hay que construir hasta nuevos edificios
porque no tenemos ni despachos ni sitio suficiente para albergar a toda esa gente que llega nueva, porque no todos los que estaban se van. Eso ya os lo digo. Eso es lo que pasa en televisión. Estoy segura que es un poco más de lo mismo. No, al paso que van, construirán un nuevo edificio en Prado del Rey. Son las capas de cebolla que se van acumulando una sobre otra. Pero, a ver, Televisión Española tiene 7.000 empleados, pero no tiene 7.000 trabajadores. O sea, de esos 7.000 empleados, todos cobran la nómina, pero ¿cuántos trabajan? ¿500? Claro. ¿Y asesores? Luis, sí, bueno, lo mismo. Que por cierto, ya no son 600, sino 1.000. O sea, que aquí hay una inflación de todo. Los que sean. Bueno, y para terminar el tema Broncano, tengo que decir que no sé cómo será ese contrato, porque supongo que será un contrato blindado, blindadísimo. Uno cobra en cualquier empresa en función de objetivos. Este señor luego empieza su actividad y efectivamente no contrarresta para nada las audiencias y lo que hace Pablo Motos, es un contrato. Mira, yo en 3 etapas de mi vida profesional he trabajado en Televisión Española, y la última 2019, donde produje y dirigí una serie de programas. Todos sabemos, primero, que a los 3 meses revisan si tu programa se renueva o no. ¿Y de qué depende? De la audiencia, básicamente, a no ser que tenga un interés cultural que va por encima. También depende, por ejemplo, si hay patrocinios que ayuden a pagar el programa. En el caso de Broncano, el contrato está hecho por 2 años, 24 meses, pero hasta los primeros 16 meses, es decir, cuando lleve 1 año y 4 meses emitiendo su programa nocturno, no se valora la audiencia. Durante 1 año y 4 meses, si hace audiencia 0, se le mantiene y se le paga igual. Y a partir de los 16 meses, ha de tener un mínimo de 7% de audiencia, que os digo, la media de la cadena está en 9 y algo, 7. Es decir, se le ha hecho un contrato a medida, primero para que 22 millones vayan a la saca, aunque lo haga fatal, aunque no le vea nadie y no le pueda echar. Por ejemplo, Sánchez se va de Moncloa en 3 meses y tenemos Broncano cobrando 16 meses, que esa es la cuestión. Me lo temía. Hombre, a Silvia Inchaurrondo, ¿te acuerdas cuánto le pusieron antes de las elecciones del 23 de julio? Medio 3 o 5 años de contrato por si ganaba Feijóo, que la tuvieran que aguantar ahí. ¿Sabéis a lo que me recuerda esto? ¿A ti te lo han hecho alguna vez, Losada? No, la verdad es que no. Ni a mí. ¿Sabéis a lo que me recuerda esto? Es como el mercado de invierno y de primavera de los futbolistas. Para estos señores van a acabar siendo como los mercenarios de la... Cuidado, Félix. Broncano de comunicación. Y decimos mucho Broncano y es injusto, porque es la productora, es el Terrat, que ahora ya no es de Buena Fuente, sino de Media Pro. Por lo tanto, Media Pro, 28 millones es más que la ficha de Mbappé. No les digo más. Pues ahí más está. Que la ficha ahí de está. Mbappé. Aquí la pregunta, Luis, porque claro, a todos se nos ocurre que Sánchez, manipulador lo es, mentiroso también. ¿Pero esto ayuda a financiar al partido? Porque yo no me puedo creer tanto interés en que una productora u otra esté ahí con unas cifras tan brutales y no vaya una parte al fondo común. ¿Se podría llegar a demostrar que financian partidos con Televisión Española? Bueno, es posible, pero creo que demostrarlo es muy difícil. La sospecha, por supuesto, es legítima. Pero yo creo que realmente ese no es el tema de fondo, porque mecanismos para financiarse el partido hay otros muchos. Probablemente a través de constructoras es mucho más fácil y mucho menos y mucho más opaco. Me parece que aquí el tema fundamental es que el partido, que el gobierno, que no tiene absolutamente nada que vender en términos de gestión, nada, ni en términos de inflación, ni de creación de empleo, ni de acceso a la vivienda, ni de control de los precios, ni de nada, necesita propaganda como sea.
y por eso ficha a Inchaurrondo y la paga 500.000 euros, y por eso ficha a Broncano y le paga 28 millones de euros, porque lo que necesita es opacar las pocas voces que existen que son disidentes y fomentar voces de propaganda que digan que el gobierno está gestionando fenomenal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Fabricar totales, fabrica declaraciones que puedan ser vendibles y luego necesitan un comercial que las coloque en el mercado. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para tratar de crear un sentimiento entre la opinión pública de que las cosas van bien, de que España va como una moto, como dice el presidente, etcétera, etcétera. Y ese es el objetivo. Ahora, hacer eso, que me parece legítimo, por parte de un gobierno, con mi dinero, eso ya no es legítimo. Entiendo. De Celis, te hago la pregunta muy directa. ¿Tú has visto, casi a diario, jefes de informativos de Televisión Española ir a Moncloa, recibir las órdenes de lo que debían decir esa noche o emitir esa semana en los telediarios? Hombre, cuando esos profesionales de la información que durante tantos años efectivamente han sido recibidos en Moncloa, ellos ya llevan su guión hecho. Para eso está la Secretaría de Estado de Comunicación, para eso están, las reuniones previas a que... mira, a mí como Mindundi que soy, ¿cuántas veces me han preguntado, hay algo de lo que no quieras que te pregunte? Chico, pues fíjate al presidente del gobierno, si habrá cosas que no quiera que le pregunten. Claro que sí. Lo que pasa es que, no sé cómo deciros, todo esto tiene que ver con una... estamos en un mundo en el que todo está contaminado. Al final es en vez de echar hacia atrás y ver qué es lo que estamos haciendo mal, vamos cada vez hacia adelante. Es como una huida, cada vez otra historia más, ¿no? Soy asidua, no te voy a decir que todos los días, pero veo mucho El Hormiguero, me entretiene, los personajes que lleva pues me suelen ser interesantes. Desde que ha aparecido el nombre de Broncano públicamente, el programa de Pablo Motos cada vez es más insidioso con el gobierno, cada vez una vuelta más de tuerca. Es decir, si os creéis que vais a poder conmigo, va a ser que no. Eso es lo que últimamente noto en el programa del Hormiguero, que solían ser bastante más light y ahora no, cada vez son Sánchez más... Sánchez a la entrevista le hizo casi un masaje. Bueno, decir, pues ahora no, dicen no fue cosas, nada insidioso. Hay días que dicen cosas que digo, ostras, esto está se está subiendo de tono. Losada es el mundo del periodismo, donde se venden más periódicos, más periodistas que periódicos, y donde la mayoría tienen un precio, y unos 50.000 periodistas están sin trabajo. Con eso lo digo todo. Toca el silbato Moncloa y tendrá una lista de periodistas haciendo cola para reírle las gracias y aplaudirle a cambio de unas monedas. Nuestra profesión es así, está muy mal valorada, pero es así. Hemos perdido el rigor, la sociedad civil, la gente sabe que somos así, lo demostramos en pandemia, la mayoría de grandes medios en pandemia se doblegaron al poder, mintiendo, exagerando, callando, y a partir de ahí algo se rompió que no se ha recuperado. ¿Cuándo te veo en Televisión Española, Losada? Pasado mañana, espero. No sé, no tengo ni idea. No sé si habrá oportunidad, porque desde luego con este gobierno creo que no. Ya veremos, yo estoy disponible. Pero en fin, a mí lo que más me preocupa es la pérdida de dignidad de la profesión. Me parece que una profesión, un país sin medios de comunicación independientes y profesionales independientes no puede ser un país libre. No podemos construir una verdadera democracia sin una prensa libre. Y desgraciadamente tenemos una prensa amortiguada, subvencionada, paniaguada, y eso es extremadamente peligroso. Me parece que eso afecta claramente a la calidad democrática. Sin duda. Bueno, tengo un invitado y sigo con vosotros, no os mováis de ahí. Señores, no una ni dos. Ya se han interpuesto tres denuncias contra Begoña Gómez.
ninguna de un partido político. Es para pensar, ¿verdad? ¿Qué hacen los partidos? ¿Para qué están? Ninguna de fiscalía, ninguna de abogados del Estado. Es la sociedad civil la que está empujando el caso Begoña Gómez y la prensa, como nosotros aquí cada día, la poca prensa libre que queda. En El País, en La Sexta, no se habla de eso. Amigos, hablamos con uno de los abogados que acaba de interponer una demanda para que declare Begoña Gómez, en este caso como testigo, en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Señores, los antioxidantes, seguro que han oído hablar de ellos. Los antioxidantes son primordiales para proteger las células de nuestro cuerpo, para mantener nuestra mente y nuestro cuerpo en perfecto estado. Por ejemplo, el estrés provoca un daño oxidativo al organismo, incluso envejecimiento prematuro. Sí, sí, lo que oyen, el estrés. ¿Qué necesitamos? Pues un aporte de vitaminas, de minerales, de extractos vegetales esenciales para fortalecer el sistema inmunitario, mantener un buen estado de ánimo y un rendimiento adecuado. Y tomando lo que les voy a decir, les bajarán los niveles de estrés y de ansiedad, tanto físico como emocional. Me refiero a esta maravilla, a estas cápsulas de comprimidos regeneradores de Q77 Plus. ¿Está usted falto de energía? ¿Tiene dificultades para concentrarse? ¿Cambios de humor repentinos? Q77 Plus pone en marcha, siempre lo hace en esta época, en primavera, estos comprimidos regeneradores. Una cápsula al día. Adiós a la ansiedad, al estrés, al envejecimiento prematuro. Bienvenido al sistema inmunitario fortalecido. Además lleva vitamina C, B3, vitamina E, zinc, selenio, coenzima Q10, un montón de cosas. Extractos vegetales siempre naturales. No deje de buscarlo, consígalo en el 638-010101, 638-010101. Y sobre todo, diga el código confidencial y se lleva el 15% de descuento, solo para los seguidores de este espacio. Amigos que nos ayudan a estar aquí, Q77 Plus. Papá, ¿por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy Catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono. La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. No pasa un día en el que no tengamos que ofrecerles novedades sobre los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente. Desde 2019 hasta ayer ha estado realizando negocios, cerrando acuerdos a través de la cátedra, en la Complutense, a través de una página web de la empresa pública Red.es. Como digo, hasta anteayer, de hecho, hay en nombre de esa cátedra de la Complutense una nueva convocatoria para octubre próximo y está buscando ella personalmente patrocinadores y nos consta que llama a ella intentando conseguir que una compañía de seguros o una entidad bancaria le ayude económicamente. Nada de lo que estoy contándoles es normal. Sin embargo, la justicia... sabemos que bordea el caso Begoña Gómez, pero no la imputa. No está aforada, no es cargo público, por lo tanto cualquier juez la puede llamar a declarar. Hasta ahora ha sido la sociedad civil quien ha empezado a interponer denuncias. Lo hizo la asociación Hazte Oír, intentando saber si hay o no tráfico de influencias.
Ayer mismo lo hizo manos limpias Miguel Bernat, con el que hablamos, 10 meses en prisión, ahora inocente por el Supremo. Nos dejaba este audio Miguel Bernat. Hola, Albert. Soy Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias. Ayer hemos presentado una denuncia contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias en el decanato de los juzgados de instrucción de Madrid. Es necesario que hechos presuntamente delictivos no queden impunes porque nadie los denuncie. Veremos si tiene o no recorrido. Y atención, porque hay también una acusación popular, pero no por tráfico de influencias, sino por el caso Coldo, el caso Mascarillas. Y es de ella de la que vamos a hablar, porque estamos hablando de una acusación por un presunto delito penal. Es la Asociación Liberum la que se ha puesto en marcha con el abogado Alexis Aneas para que interponga como acusación popular en el caso Coldo esta imputación y llame a declarar por ahora a Begoña Gómez como testigo. Luego ya veremos. Abogado Alexis Aneas, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Albert. Es un placer de saludarle. El que nos podáis dar altavoz a toda entera disposición. Es usted muy amable. ¿Por qué como testigo y no como imputada? Bien, me gustaría matizar una cuestión en el procedimiento que nos ocupa, que instruye el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, el famoso caso Coldo, como vulgarmente se le conoce. Los delitos que se investigan incluye también el tráfico de influencia, el artículo 428 del Código Penal, junto también con otros tres delitos. Lo que hicimos este lunes, ya que estábamos personados en la causa y el juez tuvo a bien concedernos esa personación en su día, es solicitar que se le tome declaración a la señora Begoña Gómez en calidad de testigo, porque en principio en nuestro escrito no imputamos ningún tipo de hecho delictivo a la señora Gómez, pero si lo que le hacemos a su señoría es un listado de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, donde se observa que la señora Gómez aparece en algunos de los lugares con algunas de las personas que están siendo objeto de investigación, tanto por los hechos como por las personas. Y por tanto, entendemos que ella tiene información o conocimiento que puede ser de vital importancia para esta instrucción y que debe ser escuchada en estos términos. De lo que el juez haga después respecto en relación a esas declaraciones, ya se verá. Pero en principio lo que entendimos es que ella estuvo reunido con algunos de estos investigados, inclusive en los lugares físicos donde se hace referencia, y que también estos medios de comunicación la relacionan con estos hechos en concreto que son objeto de investigación. Estamos hablando de una instrucción por lo penal. Aquí no hablamos de un delito administrativo y sería el juez el que una vez declare Begoña Gómez decida si sigue como testigo o si sale sin problema o no, o empieza a necesitar un abogado como imputada. Es cierto que en todas las informaciones se habla mucho de Guacalúa. Ella era directora, ese chiringuito que le montó Globalia a Begoña Gómez. Se habla de gestiones para importar mascarillas y respiradores desde China y siempre está la misma trama, ¿no? Víctor de Aldama, Coldo, los mismos nombres, la misma situación. ¿Por qué no se la ha citado ya, abogado? Pues es una pregunta que yo me hago, que nos hacemos, ¿no? Desde mi cliente, la Asociación Liberum, porque si los hechos que narran los medios de comunicación, que nosotros nos hacemos eco, hablan de precisamente ese espacio temporal, es decir, el inicio de la pandemia, sorprende también este dato al ver nada más comenzar la pandemia, inclusive antes de que el Ministerio de Transporte diese el visto bueno para la adquisición de productos sanitarios, ya en cuestión de días se había montado toda una organización empresarial, así lo dice la querella del Ministerio Fiscal, para hacer estas adquisiciones y involucraban a diferentes entidades, no solamente a los comisionistas, no solamente a los vendedores, sino también inclusive la agencia de transporte. Había muchas personas relacionadas
en estas adquisiciones nada más empezar la pandemia, cuando todavía, y esto insiste la Fiscalía, no había un pedido oficial, dando ya por sentado que las adjudicaciones iban a ser sí o sí, se iban a producir aprovechándose esta situación de emergencia donde no había licitación ni tampoco se ponía a disposición de los ciudadanos el poder competir, ¿no? Y ella, según los medios de comunicación, que no lo decimos nosotros, dicen que estuvo relacionada con estas adquisiciones o al menos intentó influir o averiguar estas adquisiciones de mascarillas en concreto desde China, y coincidió, como hemos comentado antes, con el grupo Globalia, que es actor en estas investigaciones de la Fiscalía en sus diferentes manifestaciones de empresa, entre ellas la que usted acaba de citar también. Nos parece que si desde el minuto uno ella mantuvo conversaciones con estas personas que son objeto de investigación y por los mismos hechos, creemos que debe de tener información muy probablemente que merezca ser oído por su señoría. ¿Cuándo sabremos algo? ¿Cuándo conoceremos si la cita el juez? Claro, porque esta es la primera cuestión. Su señoría tiene que decidir si admite nuestra petición o no. Por tanto, la petición está formulada, está presentada. Salvo error u omisión, a mí no me consta que las otras acusaciones populares la hayan presentado anteriormente. Creemos sinceramente que somos los primeros en solicitarlo. Veremos la respuesta. Si es negativa, veremos en qué lo fundamenta, en qué lo motiva su señoría, el que no se le tome declaración en calidad de testigo. Vuelvo a insistir, no estamos imputándole ningún hecho a la señora Begoña, sino que estuvo, aparentemente, según los medios de comunicación, en los sitios donde se tenían estas conversaciones de estos hechos que están investigados y por los mismos hechos. Yo creo que es de sentido común, ¿no? Sí, sí, pero es que el sentido común ha dejado de ser común hace mucho tiempo, abogado. Llevamos, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses sacando informaciones de Begoña Gómez? Empezó el Confidencial, ha seguido The Objective, diferentes medios, nuestro programa también, con documentos oficiales. Ella se ha defendido en una nota que ya de por sí es sospechosa, redactada en un documento de Red.es, que es una empresa pública, donde ella no ocupa cargo ninguno, y no entendemos a qué viene esa defensa de su honor, en la que no aclara nada y sí amenaza a la prensa. De manera que nos encontramos la prensa haciendo el trabajo que debería hacer Fiscalía, ningún partido político denunciando esto en tribunales, que sería una opción que Vox, PP, quien fuera, pusiese una denuncia para que se investigara. No ocurre así. Fiscalía tampoco lo hace de oficio. Abogacía del Estado mira a otro lado. No lo entendemos. La prensa está para fiscalizar al poder, pero no para convertirse en el brazo ejecutor de la justicia. Para eso está, pues, un montón de organismos, ¿no? Empezando por la Fiscalía del Estado. ¿Qué estamos viviendo estos días, abogado? Porque es todo muy extraño. Estamos señalando mil irregularidades y aquí no pasa nada. Es más, usted habla de ese papel o el rol que debería desempeñar la prensa, ¿no? De contrapeso al poder. Claro. Pero lo que yo percibo individualmente, y me consta que mi cliente, en este caso la Asociación Liberón también, es que hemos pasado a otra pantalla, la pantalla de la desinformación, que escuchaba esta mañana que, según algunas fuentes institucionales, es la primera preocupación de la ciudadanía por encima de otras cuestiones. Bueno, será la preocupación de los que nos gobiernan, pero no de la ciudadanía, ¿no? A este respecto hay un detalle que creo, señor Albert, que le gustará conocer, que está relacionado indirectamente con este caso y que por eso también la Asociación Libero entendió que debía de personarse. En la misma Audiencia Nacional, mi compañera Inmaculada Jaén, abogada también de la Asociación Libero, lleva batallando el origen de la imposición obligatoria de la mascarilla, que de aquí viene, de ahí viene esta cuestión. O sea, cuando toda Europa ya la había retirado, España la mantuvo durante muchísimo tiempo y no lo entendíamos. A primeros del 2023, vía Audiencia Nacional, requerimos al Ministerio de Sanidad
algo tan simple como el informe del impacto beneficioso de dicha medida ante la pandemia. Tuvo que ser requerido el Ministerio de Sanidad en varias ocasiones mediante la Audiencia Nacional para aportar ese informe. Curiosamente, hace muy pocas semanas, por fin contestó el Ministerio y lo que dijo es que no habían hecho ningún informe. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo? Lo que está usted oyendo, Albert... ¿Me está diciendo que nos obligaron a llevar mascarillas sin informe ninguno? Ningún informe elaborado sobre el impacto beneficioso del uso obligatorio de la mascarilla en la pandemia. Esa fue la respuesta en sede judicial del Ministerio de Sanidad. Cuando nos enteramos del caso Coldo, que lo que estaba el objeto en litigio era la adquisición de mascarilla desde el minuto uno, pues hicimos relación. El Ministerio mantiene durante años la imposición obligatoria del uso de la mascarilla, que curiosamente era maravillosa para impedir ciertas gripes y no tanto para impedir la transmisión de otro patógeno, no se puede encima pronunciar el nombre, ¿no? Y ni siquiera se hizo el informe de evaluación de impacto, aunque fueran dos páginas, aunque fuera un copy y pega de lo que a lo mejor la Organización Mundial de la Salud habría dicho, no. Pero fíjese, al principio no servía para nada porque no teníamos. Y después cuando tenemos y hacemos acopio, y además en la instrucción se ve, se hace referencia, no solamente que se hizo gran acopio cuando se pudo hacer acopio de este material sanitario, sino que mucho de él era defectuoso, millones de euros en este dispositivo sanitario defectuoso que no se devolvió, que no se recuperó el dinero. Entonces nosotros dijimos, debemos de estar en el caso Coldo porque creemos que hay un vaso comunicante entre la desidia y la obligación a perpetuidad del uso de este dispositivo, con que desde el minuto uno, porque recordemos, señor Albert, que aquí lo que se está estudiando son 8 contratos de marzo del 2020. Nos preguntamos qué sucedió durante todo el año 2020, qué sucedió durante el 21, durante el 22 y durante el 23. Y no solamente sobre este dispositivo sanitario en concreto, se hizo lo mismo con los otros dispositivos sanitarios, llámese PCR, llámese test, ya. Esto, como bien he leído, puede ser la punta del iceberg, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿En qué país vivimos? Esa es la reflexión que nos queda. Alexis Anías, le pido nos tenga informados si finalmente responde el juez, sea afirmativa o negativamente, a que Begoña Gómez se siente a declarar. Muchas gracias, abogado. Gracias, un abrazo, Libero. Gracias a usted. Gracias, gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91-371-2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Estamos, aquí seguimos Información Confidencial con Luis Losada, cada domingo noche en Distrito TV y Actual.es, con María Ángeles López de Celis, que presentas tu libro y además creo que te lo presenta alguien magnífico, ¿no? Sotillos, padre e hijo, que no está mal. Que no está nada mal. Y Albert Castillón, que estará con nosotros en esa mesa. Sin ti no es posible. Así que eres nuestro maestro de ceremonias. Oye, recuérdame hora y lugar. Y día. Ateneo de Madrid, el maravilloso Ateneo de Madrid. Día 25 de abril, jueves, a las 6:30 de la tarde. Os esperamos a todos. Luis, toma nota. Venga, ya he tomado nota ya. Gracias. Oye, aquí no somos de partido, no nos gusta que nos digan que vamos con el carné en la boca. Yo quiero comentar lo que está ocurriendo con Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana, por activa y por pasiva, diciendo nunca he tenido dinero en paraísos fiscales. Bien, pues la policía, la Guardia Civil y Fiscalía creen que ha tenido en Luxemburgo, en Suiza, en Panamá y en Andorra. Y él sigue diciendo que no, Zaplana. Yo he dicho siempre que no he tenido dinero fuera de España. Tampoco lo he dicho. Y lo mantengo.
y lo mantengo. En el mismo tribunal declara su testaferro, íntimo amigo. Lo de íntimo ya habrá pasado a la historia. Se llama Joaquín Barceló y dice, sí, sí, era yo el testaferro de Zaplana. Y a usted le requerían dentro de esta organización para que realizase firmas, para que firmase, sí, apareciese usted. Sí. ¿Eh? ¿Usted era el testaferro del señor Zaplana? Sí. Me era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, lo hice. Si eso se llama testaferro, pues testaferro. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted conoce al señor Zaplana? Sí, mucho. ¿De qué lo conoce? De hace aproximadamente 50 años. Vale. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos desde muy jóvenes, por amistad, por círculos de salir, de ser muy amigos. Empezamos a ser amigos desde siempre y hemos ido siendo íntimos amigos. Bueno, María Ángeles, somos muy amigos tú y yo. Si un día te digo, ponme unos millones en Luxemburgo, es normal, tampoco hay que asustarse. Salió de prisión en 2019, estuvo casi 9 meses en la cárcel. Recordarán que salió enfermo de leucemia. Se criticó mucho que estuviese en prisión siendo enfermo de leucemia. Decían pues que prácticamente salía para fallecer. Afortunadamente se hizo un trasplante de médula y ha mejorado. Se han bloqueado más de 6 millones de euros en cuentas suizas. Todo, en el fondo, lo que hay es una trama de concesión de licencias de ITV, lo mismo que un hijo de Pujol, de Oriol, lo mismo. Aquí todos, al final, la cosa queda igual. Losada, a mí me da una pena tremenda que nos mientan, que nos digan que están gravemente enfermos, que salgan de prisión, que no devuelvan el dinero, que no colaboren con la justicia cuando ya, como en este caso a Zaplana, le han pillado por activa y por pasiva. ¿Aún cree que puede salir de esta? Pues hombre, yo creo que él tendrá la esperanza, me imagino, ¿no? Yo creo que lo de la enfermedad sí era verdad y yo creo que el trato humanitario hay que tenerlo con todo el mundo, con independencia de los delitos que haya cometido. Ahora, si ha metido la mano en la caja, como parece, y además no lo devuelve, como también parece, me parece que tiene que caer todo el peso de la ley. Y todo el peso de la ley significa toda la pena posible, la que marque la ley, pero también la exigencia de devolución del dinero, porque lo que ocurre con los casos de corrupción es que siempre hay mucho escándalo, tal, tal, pero nunca se devuelve el dinero. Oiga, que ha metido la mano en la caja, en la nuestra, en el dinero de los españoles. Devuelva usted el dinero, porque ese es nuestro dinero. Yo creo que eso es la urgencia fundamental, y sea del PP, del PSOE o de quien sea, ¿no? Y eso es perfectamente compatible con el trato humanitario. Usted está enfermo, le trataremos como un enfermo. Ahora, si usted se ha recuperado, le tratamos como una persona recuperada y sana. Y en todo caso, si usted ha metido la mano en la caja, esté sano o enfermo, lo devuelve. Ali Handan, luego hablamos, María Ángeles, Ali Handan, oyente, dice que se están pasando ahora con Rodrigo Rato. Recuerden, se ha abierto una causa también contra Rodrigo Rato en las últimas horas. Hola, Albert. Cómo me ha gustado, cómo me encantan los medios de comunicación tradicionales, cómo me encanta esta televisión tan buena que tenemos. Que se rasgan las vestiduras porque dicen que de dónde ha sacado el patrimonio Rodrigo Rato, ¿eh? Ahora se ponen a hablar de Rodrigo Rato, antes de Ayuso. Así no tenemos que hablar de dónde ha sacado el patrimonio nuestro ministro de Interior. O el patrimonio que están acumulando todos estos ministros y presidente del gobierno, su mujer, etcétera, etcétera. Y los familiares que tienen alrededor. El día que se levanten las sábanas, va a salir mierda por todos los lados. Les va a llegar a los hocicos. Sí tenemos la sensación de Félix que si ahora se explica en un tribunal Rodrigo Rato por qué tiene tantas propiedades cuando han pasado 20 años desde que dejó de ser el presidente del FMI, ya estuvo en la cárcel, ya... lo de, por ejemplo, lo de Marlaska y el chaletazo en el Escorial, pues tú y yo ya no lo viviremos, estaremos más que jubilados cuando claro, tardamos, ¿verdad? Claro, si tardamos 20 años en instruir un... De todas formas, a mí lo que me chirría muchísimo es el que no seamos conscientes, de verdad, de quitarnos...
todo lo que tiene que ver con las ideologías, por favor, la corrupción es corrupción. Y si es Marlaska, como si es Rodrigo Rato, como si es Pepito Pérez, quien sea, ha de dar cuentas ante la justicia, sí, y sí, ha de explicar qué tiene y de dónde lo ha sacado. Y no hay más, y me da igual de la ideología que sea, y sea quien sea. Porque es que al final lo que siempre tenemos la sensación los ciudadanos es de que los poderosos siempre se salen de rositas. No, y eso, no solo eso. Yo no entiendo que Hacienda no investigue o mande investigar a un señor que efectivamente no está justificando de dónde ha salido el dinero para comprar todas esas propiedades. Porque no, es que total. Los demás tenemos que justificar hasta no sé cómo explicaros, que a mí me han reclamado 70 euros de algo que me olvidé de declarar. Tuve que hacer una complementaria y tenían razón porque me había olvidado. Pero es que, mire usted, mi olvido ya lo estoy pagando con intereses y con lo que sea. Entonces, es que además hablar de Hacienda es que te tiemblen las piernas. A los ciudadanos honrados nos tiemblan las piernas cuando Hacienda... ¿Qué pasa? Bueno, pues a los demás que roban y meten la mano en el cajón impunemente no les tiembla nada, porque saben que al final no va a pasar nada. Esa sensación la tienen muchos oyentes. Hombre, claro que sí. Luis, que tú y yo nos equivocamos de 1.000 euros, nos cae la del pulpo y vemos en televisión Coldo comprándose en Benidorm apartamentos a Tocateja. Marlaska adquiriendo sin hipoteca 1.000.000 y pico de euros o más de una mansión. ¿Qué pasa? ¿Hacienda qué? Sí, sí, es una, pero da una sensación de que hay una doble vara de medir y que además de que hay una instrumentalización política de Hacienda, lo cual es extremadamente peligroso. Yo creo que es muy importante que los inspectores de Hacienda garanticen la independencia, actúen con rigor y en aplicación del derecho, exactamente igual que los jueces, exactamente igual que los inspectores de Banco de España. Yo creo que los altos funcionarios tienen que trabajar al servicio del Estado y al servicio del interés general y no del gobierno. Y la instrumentalización de las instituciones del Estado para uso político me parece que es de las mayores perversiones. Y esa sensación que tenemos los ciudadanos, efectivamente, de oye, ¿qué pasa? Que algunos parece que se van siempre de rositas, mientras que al ciudadano de a pie le cae la del pulpo por cualquier cosita, ¿no? Y porque Hacienda es absolutamente implacable para cualquier detalle. Y yo creo que eso, en fin, yo creo que eso erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que es probablemente uno de los peores males que estamos sufriendo. Amigo Losada, feliz día. Te veo el domingo en distrito. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Abrazos. Cuídate, amigo. No te vayas muy lejos, María Ángeles, que tengo más que contar. Hay 1.000 historias que tenemos que explicar. Lo hacemos en la segunda hora con Multicanal Radio y al resto mañana a la misma hora en el mismo lugar. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.